Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon y vamos a empezar con este tutorial, la segunda parte en la cual hablaremos de los procesadores, ya sea si escoges Intel o AMD. Vamos a hablar beneficios y desventajas y beneficios y desventajas de AMD como de Intel. Pero pues bueno, vamos a hablar un poquito del repaso, un pequeño resumen de lo que vimos en el video anterior. Y si es que tienes dudas, pues hazme comentarios abajo y podemos ayudarte con todo esto del armado de los PC Master Race. Recuerda que para hacer un Master Race no necesitas mucho dinero, muchas cosas para poder requerir jugar en computadora. Pero sí algo básico que te iremos explicando poco a poco para que te vayas armando en el mundo del PC Gamer. Así que bienvenidos, buenas tardes y esto es GamerMex en el tutorial de PC Master Race. ¡Iniciamos! Pues bueno, vamos a iniciar en esto del armado de las computadoras. Cabe mencionar que te hablaré poco a poco detalladamente sobre esto y te quería enseñar. Por aquí tengo una tarjeta madre en la cual te iremos explicando poco a poco cómo se va a armar pues todos los componentes que hay en ella. Esto es marca ASUS. Pues iremos hablando un poquito más adelante de ella, de lo armado. Vamos a tratar de armar alguna computadora con ella para que te vayas fogueando en esto de la PC Master Race. Pero pues mientras, vamos a iniciar con esto que es el procesador. Y vamos a hacer el pequeño resumen de lo que fue nuestra computadora armada y lista para empezar. Y aquí vamos a iniciar en esto que es el tutorial de GamerMex. Ya estamos aquí en esta parte en la cual puedes ver tú el armado de la computadora. Ya puedes ver aquí las partes de la tarjeta madre que te enseñamos hace un momento. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que se armó con esta computadora. Recuerda que iremos hablando paso por paso cada componente para que vayas escogiendo tu mejor elección. Vamos a hablar en esta parte, este es el zócalo en el cual hablaremos del procesador, ya sea que escojas tú un Intel o un AMD. Es muy importante que compres, pues yo creo que este paquete en conjunto, yo te recomendaría que compres la tarjeta madre junto con el procesador, pues porque tuve la experiencia de un compañero, un amigo mío, que se compró su tarjeta madre y años después se quiso comprar el procesador y el procesador que se compró fue de nueva generación y ya no le quedó a su tarjeta madre. Y vaya que su tarjeta madre era de gama alta, una tarjeta muy cara y pues bueno, fue algo que pues un imprevisto que tuvo que hacer un gasto innecesario y que tienes que pensar muy bien. Entonces, para que no caigas en esas fallas y no seas abusado por los mercaderes de estos templos de la tecnología, pues yo te sugiero que los compres los dos al mismo tiempo y ya vayas tengas ya tu lista de los componentes que vayas a comprar y no te dejes influenciar por estas personas que seguramente te van a vender algo que según ellos es mejor, pero la verdad es que te vas a arrepentir de hacerles caso. Y bueno, también recuerda que está la memoria RAM, tiene que ser DDR4, tienes que pensar muy bien que sea DDR4, no DDR3 porque ya es obsoleta y mucho menos DDR2. Ahorita la última generación es DDR4 y te recomiendo que compres 8 GB de RAM o 8 GB de... Para las tarjetas RAM, para arriba, sean 16, sean 32, lo que tú quieras, pero mínimo, mínimo, si quieres estar en esto del gaming, yo te recomiendo para que vaya fluido tus juegos y todo bien bonito, sean 8 GB de RAM. Ya hablaremos en específico de los megahertz en la RAM, cuál es lo mejor, cuál es lo óptimo y sea algo factible para tu bolsillo, no sea tan gastoso y sea muy productivo. Entonces, de 8 arriba, de 8 GB de RAM para arriba, yo te lo recomiendo así. También tenemos lo que es la fuente de poder. Ese es el slot en el cual podrás ver cómo se instala la fuente de poder. Te recomiendo mínimo que sean 600 watts para la fuente de poder. Hay muchas marcas, hay Seasonic, hay Corsair, hay Cooler Master, un montón de marcas. La más popular es Cooler Master, pero ya hablaremos en particular de esto porque yo creo que es donde tienes que gastar más, sí, aunque suena algo conflictivo, tienes donde tienes que hacer tu mayor gasto en tu fuente de poder y no tanto en los demás componentes. ¿Por qué? Porque es la que recibe los voltajes, las descargas y todo este tipo de cosas te va a defender todo lo que inviertas en las demás partes de tu computadora. Hay una certificación 80 Plus, 90 Plus, etcétera. Pero eso ya lo hablaremos en su video respectivo de las fuentes de poder. Entonces, mientras, yo te recomiendo de una de 600 watts para arriba, ¿sale? Entonces, eso es en las fuentes de poder. En esta parte es la línea más larga, el slot más grande que encontrarás en tu tarjeta madre.
¿Y a qué se debe este slot? Pues única y exclusivamente para la tarjeta de video. Aquí va a entrar tu tarjeta de video y tienes que pensar muy bien qué tarjeta de video vas a comprar. Hay varias marcas, pero si te vas a introducir en esto del gaming, te recomiendo por dos empresas que se dedican a esto. Una es Nvidia, que ya tiene añísimos creando tarjetas de video. Y está la serie 970 o la serie 900, de ahí para arriba, la que tú quieras. Y la nueva serie que acaba de salir, que es la 10, ya será la que tú quieras también de elegir. Cualquiera de estas va a correr muy bien todos los juegos de actualidad. Y muy bien, en 1080 mínimo van a correr muy bien tus juegos. Y por el otro lado, AMD, otra vez AMD, se dedica a hacer tarjetas de video también. Y están sus modelos Radeon. Y la más baja que te podría recomendar sería la RX480. Y de ahí para arriba, cualquiera que escojas será muy muy buena para poder correr tus juegos a grandes resoluciones. En este caso, 1080. Son las mejores que te recomiendo en cuanto a las tarjetas de video. Y bueno, ya por último, para terminar en esta parte, yo te recomendaría que casi nunca se habla de esta situación de los discos duros. Son los slots SATA. Y yo te recomendaría que compres dos, uno que sea de estado sólido y uno de común corriente, que son los discos duros normales. ¿Por qué? Porque en el estado sólido es más rápido y aquí conviene que instales tu sistema operativo, compres uno de 120 GB y en el otro pues que sea de 1 tera, y en el cual instales toda tu paquetería, tus juegos, tus documentos, todo, para cuando te toque formatear, porque eso es algo muy repetitivo en la computadora. No se pierdan esos archivos, no hagas un respaldo y sea muy tedioso, sino que los tengas en otro disco y nada más formatees tu sistema operativo. Entonces yo te recomiendo esas dos. Si no te alcanza tu presupuesto, pues definitivamente el más económico es el disco duro normal, el que ya todos conocemos de 1 tera, estará bien. Hagas una partición y de ahí pues puedas hacer tus respaldos y formatear por el otro lado. Sale pues, entonces estas son las entradas SATA que tienes que tener muy bien en cuenta para armar tu PC Master Race. Y bueno, vamos a hablar aquí en esta parte importante, importantísima, de los procesadores. Habíamos dicho que por un lado estaba la marca AMD y por el otro lado Intel. Pues bueno, ¿qué tiene AMD que tienes que pensar muy bien? Pues AMD ya tiene su nueva gama, que son los Ryzen. Vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Y la competencia por el lado de Intel serían los generación séptima. Y ya está por salir la octava generación. Entonces, pues son digamos que las gamas más altas o las más modernas que yo te recomiendo compres en este momento, aunque sea el más económico, pero de estas dos gamas, para que tengas un buen funcionamiento en tus videojuegos, ¿sale? Vas a encontrar también un procesador. ¿Cuál es este procesador? Pues los APU, los mejor conocidos como APU o con chip de gráfico integrado. Pues estos, vas a llegar a la tienda de cómputo y vas a encontrar una persona que a lo mejor te diga: no te alcanza tu presupuesto, te recomiendo un APU que es muy bueno, que inclusive te va a reemplazar la tarjeta de video. Mentira. Si alguien te recomienda un procesador de estos, evítalo. Lo mejor que te puedo recomendar y que te va a recomendar cualquiera de nosotros es que evites ese tipo de procesadores. Son buenos, sí, pero para una gama media-baja, si tú quieres hacer gameplay, si quieres hacer streaming, estos procesadores no te van a servir, no te van a ayudar. O hasta al menos toda la gama que han salido hasta ahorita no han sido lo suficientemente buenos para poder ayudarnos en esta parte del streaming, del renderizado, de los juegos. Entonces realmente su chip gráfico es muy 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 básico, muy simplón, que no te va a ayudar. Entonces evítalos en lo más que se pueda en este caso. Y bueno, estas son las cajas que vas a encontrar cuando compres tus procesadores, ya sea Intel o AMD Ryzen. Así van a venir las presentaciones. Si te das cuenta, estos dos son el Ryzen 7 y el Intel Core i7. Vamos a hablar un poquito de ellos, vamos a hablar de sus especificaciones. Pues bien, por el lado de Intel tenemos que son los procesadores de sexta y séptima generación. Y vas a encontrar i3, i5 y i7. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues el i3 tiene dos núcleos, el i5 tiene cuatro núcleos, el i7 tiene seis núcleos. Un poquito menos que los que tienen AMD, porque AMD sí cumple con lo que dice en su especificación. Vamos a hablar un poquito más adelante de ello y ya daremos una comparativa. Y bueno, pues aquí el más básico sería el i3. Si quieres jugar, está bien el i3, pero si quieres hacer streaming, si quieres hacer varias cosas, pues desde un i5 a un i7 estarás de lujo. El i3 es el más básico, sí lo vas a encontrar económico, pero
pero yo te sugiero que si lo quieres para juegos, un i5 corre muy bien, y si lo quieres para hacer streaming, para jugar y para hacer otras cosas, un i7 va a estar súper, súper de lujo. Te quería comentar que en esta parte tiene el i7, que o sea, hace procesadores de 6 núcleos, y es el 4770. ¿Qué quiere decir esto? Que es de cuarta generación. Y hoy ya estábamos hablando de la sexta y séptima generación. Aquí te darás cuenta, justo en esta plaquita del procesador, te darás cuenta de qué generación es. Yo te recomiendo que sean los sexta o séptima generación, que han sido los mejores hasta ahorita de Intel. Y bien, vámonos con las presentaciones. Aquí está en las cajas el i3, el i5 y el i7. ¿Ok? Y bueno, por el lado de AMD, pues aquí está el procesador Ryzen. Tiene tres presentaciones igual: el Ryzen 3, Ryzen 5 y el Ryzen 7. Pues es muy similar al de Intel. El 1400, el 1600 y la gama 1700. El 1400 pues de 2 núcleos, el 1600 de 4 núcleos y el 1700 que es de 8 núcleos. Y la pregunta, si te diste cuenta en el anterior, es que era de 6 núcleos. ¿Por qué la diferencia entre uno y otro? Pues muy fácil, porque Ryzen aprovechó todos los núcleos de sus procesadores, los aprovecha muy bien al máximo, los 2, los 4 y los 8 núcleos. Pero tienen menor velocidad que los que tiene Intel. Intel tiene mucha velocidad, aunque sean 6 núcleos, hay veces que son más rápidos que aunque tenga 8 núcleos. Para más o menos darte una especificación, tendrás 8 personas bien mameis, ¿sí? Y tú quieres hacer una competencia de rapidez, pues estos cuates, pues por más que quieras que corran, no lo van a hacer. Es en el caso de Intel, que tiene 6 personas, pero esas 6 personas corren mucho más rápido que los 8 de Ryzen, pues obviamente van a ganar los de Intel. Y si quieres poder, si quieres así fuerza bruta para los que quieren renderizar, para los que quieren, pues aquí ya si quieres hacer una competencia de cargar cosas, pues va a ganar Ryzen, porque sus procesadores, tiene más procesadores y tiene más personas así bien mameis, y son las que se van a encargar de que todos en conjunto van a cargar, y obviamente los de Intel que son menos, aunque sean más rápidos, pues no tienen la fuerza necesaria para cargar. Es más o menos una analogía que te hago para que entiendas la diferencia entre Intel y AMD Ryzen. Sale, y las presentaciones de Ryzen van a estar en estas cajitas, muy bonitas, muy coquetas y muy, 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 muy especiales para los procesadores Ryzen. Bien, aquí es la parte importante que hacemos la comparativa entre un procesador Ryzen y un Intel. Yo sé que estas gráficas a lo mejor no te presentan mucho, pero es importante que las analices para que tomes tu decisión si es Intel o si es Ryzen. Bien, antes de que apareciera Ryzen, si te das cuenta, en toda la lista, Intel va a la cabeza siempre, siempre, siempre. El procesador más cercano que tuvo Ryzen era el 8370, y si te das cuenta está en la parte media, por ahí así, por en la parte media de la tabla, ¿sale? Si no es que un poquito más abajo. Y pues fue el procesador que más le dio batalla a Intel, pero era un procesador que este modelo o esta gama de FX de AMD, eran unos procesadores con una mala reputación porque se sobrecalentaban mucho y se llegaban a quemar, inclusive llegaban a quemar las tarjetas madres. Eran buenos, pero tienes que tener mucho cuidado en el sobrecalentamiento de estos procesadores. Fue su gran desventaja, siempre fue su gran desventaja de AMD, que ya corrigió muy bien, ya le da la vuelta a Intel en el sobrecalentamiento. Y bueno, pues eso es lo que tenía que mostrarte de Intel, que siempre ha estado a la cabeza en todas sus pruebas que ha hecho, o que había hecho hasta antes de la aparición de Ryzen. Y bueno, aquí tenemos una comparación de lo que es Intel con lo que es Ryzen en un juego que es Battlefield 1 en 1080p en calidad ultra. Y bueno, vamos a ver aquí qué alto es mejor. Y pues en el primer lugar pues tenemos al Intel Core i7-7700K. Luego le sigue el de sexta generación, el 6900. Y luego sigue el i5, fíjate, un i5 de 7600, igual de séptima generación, que son los mejorcitos en FPS. Después le sigue los Ryzen, el mejor, el gama alta, digamos, el 1800X, 1600, que es el Ryzen 5. Pero, ¿qué es lo que quiero que veas tú en beneficio, costo-beneficio? Si tú compras un Intel que está alrededor de los 10,000 pesos, el gama alta, el 7700, 10,000, 12,000 pesos, pues haces una, está corriendo a 68 FPS o 152 mínimo, ¿no? El Ryzen, que se le aproxima, que es el 1800, está en 150 FPS, perdón, o 141.
Si te das cuenta, la diferencia sería como de 10 FPS, más o menos, entre uno y otro. 10, 20 FPS. Pero estamos hablando de 160, 150 FPS. La pregunta es, ¿tus ojos se darán cuenta de eso? O sea, ¿tus ojos podrán percibir esa diferencia de FPS? Si decimos que ya 60 FPS o a más de 60 ya el ojo humano no lo puede ver, ¿cómo podrías percatarte de que estás corriendo realmente estos FPS en esos juegos? Entonces yo creo que hasta si te compras un Ryzen, el más bajo, el de las tablas de hasta abajo, el que está en el último lugar, que es el 1500X, que está a 122 FPS, creo que está de super lujo. Te gastas alrededor de 3.000, 4.000 pesos, mucho menos de la mitad de lo que te costó el tope de gama alta, y vas a seguir jugando magnífico, magnífico, mucho mejor que una consola. La verdad es que esto es bestial, es brutal lo que estamos teniendo con los procesadores, y creo que es algo que tienes que pensar muy bien en tu bolsillo. Si eres un entusiasta, alguien que tiene dinero y que no sabe en qué gastárselo, pues sí, cómprate un Intel 7700K, pero si eres alguien que modesto y que no te alcanza tu presupuesto, pero quieres jugar como un campeón, pues un Ryzen 1500 jugarás de maravilla, te lo aseguro yo, y vas a hacer muy buenos streaming con este procesador. Aquí más o menos haciendo una comparativa en el juego de... Y hablando de Battlefield 1, vamos a probarlo también, otra comparativa con lo que es el juego de Hitman, un juego que no está optimizado para Intel, pero no así para los procesadores AMD, y se nota claramente en la gráfica, en la cual todos los procesadores de Intel están en los primeros lugares, y hasta abajo, los últimos lugares los tiene Ryzen. Y te das cuenta, Ryzen aún así llega a su máximo de 107, 78, el 78 lo tiene un Intel, fíjate, el 7500, pero Ryzen está entre los 86, 99 y 107, ¿no? Digo, no es nada, nada despreciable para una calidad ultra, hablando de 1080, que es la gama, podríamos hablar de 4K, pero allá hablando de 4K ya no hablaríamos del aprovechamiento de los procesadores, sino de la tarjeta de video, ya lo hablaremos más adelante, sino en 1080 se aprovechan los dos al parejo, tarjeta de video y procesadores, y aquí pues bueno, te darás cuenta que Ryzen tampoco no está muy atrás, no está tan mal, pero Intel pues sí, sí está aprovechando, más bien el juego aprovechó todo lo que nos ofrecen los procesadores Intel. Y bueno, pero ¿cuál es la desventaja de los Intel a comparación de los Ryzen? Pues bueno, en el rendereo, en el streaming, en convertir videos como este programa que es Handbrake para convertir un video de un formato a otro. Y aquí nos damos cuenta que AMD le parte el queso completo y totalmente a Intel. Entonces aquí ya es lo que te decía, para velocidad, pues Intel es muy bueno, pero para fuerza, para caballos de fuerza, AMD pues se lleva la corona, ¿no? Entonces en este caso pues AMD va a estar por arriba de los de Intel. Y pues bueno, esto es algo que nos tienes que pensar muy bien hacia dónde vas dirigido tú. Y pues bueno, viendo esto, pues yo creo que los FPS que nos vende Intel no son así como que para gastar tu dinero. Tú tomarás tu decisión al final de cuentas, si quieres un Intel, adelante. Y si quieres un AMD, pues también adelante. Bueno, pues esto hablaremos más adelante. Pues bien, chavos, esto fue lo que fue la presentación de los procesadores AMD o Intel que tú vayas a elegir para tu creación de tu computadora. Ya veremos más adelante de lo que es la memoria RAM y nos iremos de ahí ya hablando un poquito más de las demás partes de la computadora. Pues bueno, yo soy Dracon, me despido, espero que te haya ayudado mucho este video tutorial. Y pues si quieres algunas dudas, si quieres comentarios, si quieres apoyo en el armado de tu computadora, coméntame en la caja de comentarios. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte con tus demás compañeros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y felices juegos.